Hay informaciones que se vuelven medio oscuras. Yo he tratado de buscar más datos sobre lo Permíteme. ocurrido en Tlalmanalco, en Sí. donde también algunos funcionarios o exfuncionarios se dedicaban a secuestrar y luego a sepultar a las Uy, de víctimas del veras, una secuestro, cosa sin más ni tremenda. más. Un exalcalde. Sí, y hay otro hecho que todavía permanece así entre cortinas, ¿no? Como siete velos. Los 20 michoacanos que fueron ejecutados una vez de que en bonche todos se escapó uno que quién sabe qué andaba haciendo y no estaba con el grupo. Pero, ¿qué pasó con ellos? ¿Quiénes eran? ¿A qué iban a Acapulco? Porque primero, que sí eran turistas, que no eran turistas. Y después, alguien soltó la sopa de que habían sido consignados para matar a funcionarios de Guerrero y que a eso venían desde Michoacán. Pues ya hay otro grupo pugnando porque den datos de otro al parecer secuestro. Medio centenar de familiares de cinco michoacanos, pero estos desaparecieron en Veracruz, ¿se acuerdan? Un poquito antes de la desaparición de los de Acapulco. Sí. El 13 de septiembre de 2010. Entonces, los familiares allá en Morelia están exigiendo al gobierno que interceda con las autoridades del puerto de Veracruz. Parece que eran policías estatales los que los levantaron. Ese es el problema ahora. Mira, ves a un grupo de hombres y tratas de averiguar a qué vienen, quiénes son, porque son extranjeros y no tienen tipo de turistas, como decían. Lo mismo sucedió con los cazadores que iban a Zacatecas, ellos provenían de Guanajuato, y que también policías, bueno, o autoridades de Zacatecas fueron los que los entregaron a un grupo de narcos para que los asesinaran. Pero si el secuestro de los inmigrantes que tratan de llegar a la frontera, viniendo desde la ribera del Suchiate, lo mismo, ya este país de veras parece que Sí, perdió el orden y la autoridad de ver, en lugar de cumplir su deber, se suma a las actividades que más afectan la seguridad y la imagen del país. Ese es lo más grave. Pues el presidente de Derechos Humanos allá en Michoacán dijo que en lo que va del año han desaparecido 55 personas, nomás en esa área, ese estado. Y estos cinco desaparecidos están tratando de ser localizados porque llegaron a Veracruz y mientras no se localiza a los que se busca, sigue aumentando la lista de desapariciones. Nunca habíamos tenido tantas, pero también nunca habíamos visto tantas fosas clandestinas. También. Ni sabemos exactamente cómo es que se nutren los grupos delincuenciales. ¿Será que agarran a un grupo y les dicen, le entras? Y la primera prueba de que quieres estar con nosotros y ganarte una buena lana es, mátate a esos dos que están ahí. Ya una vez que ejecutan esa orden, como en las pandillas, ¿no? Sí, las iniciaciones implican un compromiso. Pues el pasado 13 de septiembre llegaron a Veracruz y las últimas llamadas telefónicas fueron entre esa hora y la medianoche. Y después nada se volvió a saber de ellos. ¿Qué estará pasando? ¿Deben obedecer a razones diferentes o todo es lo ¿Quién mismo? sabe? ¿O será parte de la guerra de entre los grupos, que se enteran los grupos locales que llegaron miembros de la familia y luego, luego proceden? Es una de las teorías, ¿no?